Hola, ¿qué tal, amigos de Zona Franca y seguidores? Los saluda su amigo Antonio Gómez. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en las instalaciones de ATM Gym y hoy les traigo una rutina de espalda, tríceps y hombros posteriores. La vez pasada les compartí una rutina de la parte frontal, ahora va a ser de la parte posterior, ¿va? Vamos a iniciar con una triserie de espalda. Vamos a iniciar con dominadas, con agarre abierto. Aunado a eso vamos a hacer un remo y cerramos con un remo individual de la siguiente manera. Vamos a realizar de 12 a 15 repeticiones controlando la subida y la bajada. Aquellos que no pueden hacer dominadas o todavía no lo dominan bien, hay que hacer un agarre abierto al pecho en cualquier polea, ¿va? Comenzamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, una más, 12. Recordemos que es una triserie, entonces seguido de este ejercicio vamos a realizar un remo de espalda para darle un énfasis a nuestros dorsales, ¿sí? El agarre va a ser prono de la siguiente manera. No olviden siempre asegurarse en cualquier remo usando su faja. Este agarre vamos a utilizar a la hora de subir. Yo les recomiendo mantener su mirada arriba y subir con la espalda recta de la siguiente manera. Primero subimos hacia arriba. Ya que tenemos esta postura, inclinamos todo el tiempo nuestra espalda recta sacando glúteos. Y aquí esta postura es la que quiero para contraer y relajar. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me columpio lo menos que pueda, 9, 10, vamos por 12, una más, bien, va nuestro segundo ejercicio, nos pasamos al tercero para completar nuestra primer vuelta de la triserie. Vamos a hacer un agarre individual. Y de la siguiente manera vamos a hacer una rotación. Vamos a iniciar en este agarre prono y vamos a girarlo a supino en el transcurso y de vuelta regresamos. Nuestra espalda totalmente recta todo el tiempo, nuestra mano de poquito de apoyo. Extiendo, giro y contraigo, una, extiendo, giro, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, vamos a realizar doce, doce, cambiamos de mano. Derechitos, giro, una, dos, tres, no olviden, cuatro, contraer a la hora de jalar el pecho, cinco, seis, siete y sacar el pecho, nueve, diez, once, vamos. Vamos a realizar ahora elevaciones posteriores para hombro, ¿sí? Vamos a realizarlo con dos discos. De la siguiente manera, vamos a tener nuestro agarre aquí prono y vamos a subirlo derechito mirando al frente, así recto sube. Paralelo a mi hombro, no hay que hacerlo para atrás ni doblarlo tanto.
hay que hacerlo paralelo al hombro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De la siguiente manera, mismo agarre, voy a mantenerlas hacia el frente. La postura no cambia. Yes. 12. 11, una más. 12, bien. Vamos a realizar ahora, como aquí fueron dos ejercicios de hombro de posteriores, vamos a realizar uno más para completar los tres. A media altura. El agarre va a ser abierto. Cualquier barrita recta les sirve. Lo que importa aquí es la contracción y el giro poquito que vamos a dar en la parte de atrás a la hora de tener contraído el posterior. De la siguiente manera, tenemos aquí nuestra barra, jalamos a la frente, codos arriba. Aquí hacemos una pequeña variación y dejamos llevar al frente, ¿sí? Otra vez, a la frente, codos arriba, bajo codos y relajo cuando ya vamos a la altura del pecho. Una vez más, frente, codos arriba, relajo y bajo. 3, vamos por 12, 4, 5, 6, más que nada para darle más concentración a la hora de apretar. 2, bien. Bien, amigos, ya ando cansado. Hoy ya llevamos 3 de hombro y 3 de espalda y vamos a cerrar con 3 de tríceps. Aprovechando esta barrita, la ponemos en la parte de arriba y vamos a aprovechar un agarre cerrado, mismamente con el agarre prono hacia abajo, ¿sí? Vamos a bajar totalmente hasta abajo y vamos a pegar nuestros codos y vamos a hacer la extensión de tríceps normal, pero con el agarre cerrado. ¿Cuál es la normal? Solamente muevo mi antebrazo sin mover mi codo y extiendo totalmente, haciendo una contracción de tríceps al final. Regreso, extiendo. Vamos a hacer énfasis de un segundito aquí en la parte concéntrica, en la parte final. 5, 6, 7, vamos por 12, 8, 9, 10, 11, bien, 12. Vamos ahora a trabajar, después de este ejercicio de tríceps, vamos a hacer patada de mula o patada de tríceps, como todos la conocen, al mismo tiempo con giro y haciendo una leve pausa en la parte final también. Yo les recomiendo que como base se agarren un banquito para que apoyen aquí los glúteos y tengan esto de apoyo para que no se columpien y no se balanceen. Extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy importante
hago hincapié en este, en el recorrido del tríceps. Nuestra mano tiene que llegar a una altura de 90 grados y luego hacer la patada aquí a 90 grados y luego extender la patada. No hay que columpiar de aquí para acá, ¿sale? De aquí para acá ya es columpio, de aquí para acá es más efectivo, ¿sale? Bien, para cerrar con nuestra tricería de tríceps y con nuestra rutina del día de hoy, vamos a hacer los efectivos fondos al fallo, los que saques, los que aguantemos, ¿va? Lo vamos a hacer en un banco recto, convencional, y vamos a hacer el agarre un poquito más cerrado que normalmente lo hacemos. Aquí. Normalmente el agarre va aquí a los lados. Vamos a hacerlo abajo de las pompis, un poquito más cerrado. Y en la parte de atrás se van a cerrar un poquito más los codos. Vamos a estirar por completo las piernas. Vamos a hacer pausa siempre todo el tiempo mirando arriba a la hora de subir por completo a esta postura. Voy a bajar a la mitad y voy a extender por completo haciendo una pausa arriba. Una, a la mitad, dos, a la mitad, tres, a la mitad, cuatro, a la mitad, cinco, a la mitad, seis, siete, ocho, hay que hacerlas lentas, diez, Recuerden que mientras más lento hagan el ejercicio, más rápido van a llegar a su zona de fallo muscular, ¿saben? Por el día de hoy, con esto concluimos nuestra rutina del día de hoy. Recuerden que trabajamos toda la zona de la parte de atrás, 3 de espalda en triserie, 3 de hombro en triserie de la parte posterior nada más y 3 de tríceps en triserie. Los esperamos en nuestra próxima transmisión y con todo, hasta la próxima. We'll be right back.